Bien, y así empieza este nivel. Lo genial es que en estos niveles, o sea, cada nivel tiene como que una cinemática y una mini historia. Entonces, pues así ha sido la de aquí de Coloso. Y ya veremos el desenlace. Pero un dato es de que cambia el grito de estos personajes al del original. Ahorita les voy a decir. Ha estado arrasando nuestra tierra, pero hemos conseguido atraparlo cerrando todas las puertas. Si hablas con los demás hermanos, abrirán las puertas y te guiarán hasta él. Tiene buena voz también, si le quedaba. Para conseguir el talismán de este nivel, tienes que llegar hasta la salida. Vean, ellos siempre explican lo que hay que hacer. Pues vamos allá. Aquí hay un pingüinito. Eso es un trofeo, yo lo hice con anterioridad, por eso no me va a salir, pero creo que es un trofeo pegarles así. Ahora vamos a observar aquí, vean. Wow. Las nubesotas, o sea, todo esto como que está en la cima de una montaña. Oh, ajá. ¿Cómo le hago? Aquí. Referencia, o sea, hay un globo de estos. Ahí hay otro. O sea, en plan como referencia del Spyro 1, ya ven que nosotros viajábamos en globo, pues ahí hay uno. Bueno, estos, ¿cómo se les dice? Monjes, hacían un canto que van a ver a continuación y les cambiaron el estilo del canto. Escuchen. Debería poder abrirte la puerta. ¿Lo escucharon? Le hace como que... Y antes era... Algo así, la puerta medio raro. Está abierta, déjame solo. Intento meditar. Lo chistoso aquí era de que se supone que son unos monjes, pero aquí pues ya lo muestran desde un inicio, ¿no? Están viendo aquí un palo de hockey, ahí hay otro. Y las estatuas definitivamente son ellos. Cuidado aquí, crack. Pero conmigo. Son ellos meditando, pero con un bastón o palo de hockey, para jugar hockey. Era lo chistoso antes, era su punto, porque ellos se supone que son monjes, son bien serios y todo. Y cuando llegas a cierta zona te das cuenta que les gusta el hockey. O sea, era lo chistoso. Ahorita pues ya como que no están así, el chiste ya es más directo, en plan de que pues sí son monjes, desde el inicio te lo mostramos y desde el inicio te mostramos de que les gusta el hockey. Pero bueno, está bien también para la temática, le añaden más detalles. ¿Quién necesita una llave cuando sabes cantar así? Gracias, hermano. No puedes embestir a los enemigos tan grandes como los Jacks. Es fácil derrotarlos con un ataque de llamarada. Siempre dándome los tips tarde, ya cuando ya quemé un Jack. Aquí este nivel creo que también después hay que volver. Pero al menos sí podemos sacar unos orbes. ¡Vieron! El pingüino le cayó. Le cayó a un jarrón de esos y se abrió. Cada vez que derrotas a un enemigo, suelta una partícula de espíritu. Las partículas activarán el poder de ese mundo. Si el poder está inactivo, necesitarás derrotar a más enemigos. Y vieron, es lo que les decía. Tranquilo, crack. Eso también es un puntazo de que a este enemigo se le pongan los ojos rojos, porque en el original creo... Es que no me recuerdo bien, pero creo que sí lo hacía. Vámonos. Ahorita estoy ambientado, de hecho, porque ahorita que estoy grabando esto hace mucho frío aquí donde yo vivo. Y pues aquí son montañas nevadas. Ah, creo que se alcanza a ver en la parte de ahí arriba el globo un poco mejor. Pero sí, o sea, creo que es un globo normal. Ah, ya hay otro. Son varios, ¿eh? ¿Serán todos los globos? No he visto si cambian de diseño en el juego. Luego hay que volver a ver los videos para darnos cuenta si en cada mundo cambiaba el tipo de globo. Yo ni me di cuenta, la verdad. ¡Hey! ¡Mira lo que sé hacer! El Spyro 1 me refiero. Y ellos tienen el poder de levitación, por así decirlo. Con su canto hacen que las cosas se muevan o más que nada como que se alcen. Vean, en el arte, ahí hay un hermano de ellos. Está este mismo lugar, creo. Aunque parece otro lugar, parece un lugar que se llama... No creo.
¿cómo se llama? Cloud Temple, se llama Templo de las Nubes, algo así. Tendría que ser. Pero lo vamos a ver casi al final del juego de ese lugar. Pero no, creo que sí es aquí. Bien, vamos a continuar. Aquí la historia está muy... Es que el juego es así, ponen como que cosas chistosas. Recuerda el consejo de cazador. Puedes planear más lejos si oprimes saltar en el momento más alto de un salto. Ponen cosas chistosas e irónicas, entonces ahorita van a ver. Ya vieron que en la cinemática se supone que iban a darle al Yeti que está aquí. O sea, tienen un Yeti ahí guardado porque le tienen miedo, pero lo alimentan, entonces les dan estas cabras. Me falta un enemigo para poder usar eso. Entonces lo están alimentando y todo. Ahí lo tienen, mira. Miren, ahí está. Entonces lo que hay que hacer es llegar hasta ahí. Y ahorita nos va a contar este crack qué es lo que está ocurriendo acá. Pero vamos a quemarle la bandera porque aunque sí. Aunque soy vegetariano, creo que deberías chamuscar a ese Yeti. Aunque es bastante fuerte. De hecho, no sé si estarás a su altura. ¿Quién cree que somos, Venga, Yeti. Venga, dame tu mejor golpe, Yeti. Yeti, a ver. Venga, 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 crack. Aquí estoy. Pensaba que el Yeti era más fuerte. Perro ladrador. Poco mordedor. Bueno, tenía guardado el talismán sagrado para que el Yeti no se lo comiera. Pésimo chiste, bro, pero bueno. Y así tenemos el talismán y podríamos irnos, pero no, aún no, aún hay cosas que hacer. Y sí las puedo hacer y están algo complicadas, yo creo que me voy a tardar unos 20 y tantos minutos en este video. Entonces pues vamos a hacerlo, ya tenemos este poder desbloqueado, vamos a agarrar unas cuantas cosas. Y no podemos conseguir el 100% porque hace falta un poder. Pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Menos mal que has asustado a ese espíritu maligno, pero ahora se esconderá en las estatuas. Si usas tus llamaradas en las 10 estatuas, lo ahuyentarás del todo. Bien. Entonces lo que tenemos que hacer es usar llamas. Y vean cómo cambia todo. Hasta traen una espada en lugar del palo de hockey. Y tiene que... el disco, ¿no? Como que el disco de hockey. Bueno. Desde las alturas podemos acceder aquí también. De todas maneras tenemos que volver. Pero... así por allá. Vamos por aquí, buscamos y aún así podemos pasar por acá. Creo que no, es que creo que arriba no había nada más. Fuck, me resbalé. Pero bueno, no importa porque aquí, al menos en esta barda, no hay nada. Yo vengo por estos dos. Y en teoría creo que se nos va a cruzar una sección nueva del nivel. Y se nos van a cruzar dos misiones secundarias entonces. Creo que sí, pero bueno, vamos a continuar. Porque exactamente lo que les dije desde un principio, pues ya, como quieran. Nos están spoileando desde un inicio, ¿no? De que les gusta el hockey. Hay una sección donde hay unas gradas. Bueno, no sé si haya... Bueno, sí, hay gradas. Vamos por acá. Aquí era donde estaba la cosa esa. Si me hubiera aventado primero, aquí lo hubieran visto. Lo que le cayó al men ese. Aquí tenemos 7 de 10. Y hay un... como que... ¿cómo decirlo? Una cancha de hockey. Vean allá. Hasta crearon eso para el fondo del entorno. Está muy genial este juego. Ah, aquí faltó. Y creo que allá, ¿no? Ah, ok, sí, creo que sí se puede obtener el 100% porque ahí hay un cohete el cual puedo usar. Para que vuele y cae ahí. Ahí está, pensé que no con un poder esto y no. Mejor.
está. ¿Qué es esto? Como ya. Ah, ya vieron. Son discos de hockey gigantes. O sea, cada detallito que tiene. Vean, allá también hay otros. What the fuck. Vamos a continuar. Bueno, de hecho les voy a mostrar cómo es que se debe continuar aquí. Porque obviamente pues con el poder y todo, quién sabe, así como yo, pues. Pero se supone que de aquí uno se tiene que venir para acá. Y de esta forma, en cualquiera de las dos me parece así. Si lo hacen con el brinco antes de matar al men este, van a estar cerradas las ventanas. No podrían regresar más que volando, tranquilos. Así, no habría problema. Pero el chiste es que tienen que hacer esto primero y ya se desbloquea aquí, pues ya pueden entrar y salir. Acá estás tú, crank. Faltarían dos. Y aquí tenemos estas zonas heladas, las cuales están llenas de diamantes. Y allá aquel men tiene dos orbes, como pueden ver. Allá está el globo. Está enorme, ¿no? Está muy grande. Ah, hay varios globos aquí, ok. O sea, es que están en la zona esta, sosteniendo los altavoces. Ya casi tenemos todo. Creo que este nivel sí lo vamos a poder sacar al 100% entonces. Porque hay que jugar dos rondas de hockey. Yo creo que me voy a tardar haciendo esto porque sí se pone complicado. Pero antes voy a explorar un poquito. Por aquí. What the fuck. Como que se detiene aquí. ¿Qué puedo hacer? No pude. Fuck. Pues aquí, de aquí se supone que salen los jugadores y todo. Hay uno donde es un partido. Y pues te vienen a apoyar otro de los jugadores. Y eso. Tienes tu portero y juegas. Pero bueno, vean la gente, allá está. Todos los hermanos están esperando para espectar. Y vean cómo está todo esto. Es lo que les digo, tienen altavoces para el narrador, yo creo, yo que sé. Pues ya no deberían de faltar gemas. Vamos a ver la guía. ¿Cuántas son aquí? Falta una, no me jodas. La típica que se pierde por ahí. La típica que se pierde por ahí. Es la única gema que nos falta. Pero bueno, vamos a hacer esto. Spyro, bienvenido. Hemos descubierto que el hockey es un deporte tranquilo y pacífico. ¿Quieres jugar una partida contra el portero? Le voy a decir que no para ver el otro diálogo. Que si meditas un rato, te den ganas de intentarlo. ¿Estás listo para probar tu suerte contra el portero? Tienes dos minutos para marcar 5 goles en la portería roja. Venga, que somos cracks aquí. La música cambia. Ahí está. El problema va a ser mover a Spyro. No creo que le dé, no. Ok, lo que puede ser es... Uf, le pegó. Le pegó, pero aún así la dirección era igual. Lo vamos a hacer al borde del tiempo, o sea, porque esto es tardado entre el movimiento de Spyro así y la forma en la que estoy tirando horrible. Va a estar complicado esto. A ver, vamos a guardarlo ahí. Ahí está. Ahora voy a ir a la izquierda y es que hay que tratar de hacerle la finta. Ahí está. Ahorita. Ahí está. No. Nos faltan 3 todavía. No, es que así en ese ángulo no puedo. Ay, así tampoco, no. Ay, ahora me tengo que ir hasta allá. Es el problema de que al no poder avanzar. Otra cosa que podría hacer es irme al borde sin el disco de hockey y aventarme volando o algo así, porque en cuanto uno, si uno tiene el disco de hockey y se va al por ejemplo aquí, mire, yo vengo aquí y automáticamente se va para allá. No, se metió, no me jodas. Quedan 28 segundos, no me digas que no lo voy a hacer. Sí puedo. Lo va a rebotar, maldito. Casi. Va a estar complicado esto. Qué raro.
¿What? Me salí. Bien, ahora sí está saliendo todo más rápido. ¡LOL! Ya casi ya nada más falta uno y tenemos tiempo de sobra. ¡No! Tranquilo, tranquilo, crack, ahorita te veo. ¡Bien! ¡Muy bien! ¡Toma esto! El orbe. ¿Te gustaría intentar jugar uno contra uno? Vamos a ver. Gana sí. El primero que marque 5 goles. Tienes que meterlos en la portería roja. ¡Adelante! Vamos, ahí tenemos ya un ayudante. Ah, y un enemigo también, es lo malo. En la roja hay que meterlo. Y aquí estamos para meter el primer gol, como los cracks que son. También el enemigo tiene su marcador. Y creo que nos pega, ¿eh? Ahí te lo lleva a fin. Que no me pegue, que no me pegue. Bien. Oh, qué rápido, ¿eh? Qué rápido está saliendo todo esto. Hay que tratar que no meta gol. Tal vez haya hasta trofeo de eso. Perfecto. No, no. ¿Dónde está aquel? Bueno, no, es que le meten. No, 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 no. Pero bueno. Aquí no hay límite de tiempo ni nada. Es ganar o perder ya. Por marcador. Porque el enemigo nos puede meter también este gol y así podemos perder, pero aquí no va a haber problema de eso. Ah, ¿qué les dije? ¿Qué les dije que sí pegaba al maldito? Ah, yo también le puedo pegar. No me acordaba de eso, Pues te voy a pegar una buena. Bien, toma esto. Si lo miras durante mucho tiempo, puede que no veas nada. Imagínate de lo reluciente que está, ¿no? Bueno, ya tenemos todos los orbes de aquí y se quedan estos jugando. Ahora el problema va a ser encontrar el maldito diamante. No sé dónde habrá quedado. Bueno, tengo una idea de dónde pudo haber quedado. ¿Dónde podrá estar? Ya lo vi. No sé si ya lo vieron, pero ya lo vi. Aunque creo que hay más cosas aquí, ¿no? No, el brillo de la nieve. Aquí está el diamante. Y con eso ya tenemos todos. Y ahora con esta estatua de aquí vamos a completar el nivel al 100%. Muy bien, Spyro. Has ahuyentado al espíritu maligno. ¿Por qué no te quedas con esto? Lo tomé prestado del templo. No lo necesitan. Me alegra que se haya marchado el espíritu. Me daba escalofríos. Todos los orbes, perfecto. Nivel completado al 100%. Este va a ser nuestro primer nivel. Primer y único, creo, nivel que vamos a completar al 100% en un video. Bueno, pues espero que les haya gustado el video. No olviden dejar su like, suscribirse si no lo están. Y nos vemos en un próximo video de Spyro. Oh!